This episode is brought to you by the Law Offices of Rene A. Flores. Hashtag DWI Expert. All right. Test 1-2-1-2. Check 1-2. How y'all doing? ¿Cómo está? What is a Monday evening? Hello, hello. My producer wife. She says her mic stands a little too tall for her. Uh-oh. Whiskey just moved them home. We got dogs, folks. Sorry. Whiskey, over here. Come over here, Daddy. Come on. It moved a little bit. Come on up here. Over here, Daddy. See what there is. Over here. You're going to get full of dog hair. It's okay. I don't care. Let me move the mic over here to this side. ¿Son medio chiflados los perros? Medios. They're really chiflados. ¿Pues quién los tiene chiflados? Me. Este también se quiere subir aquí. Willie. Willy. Oh my God. All right. Bienvenidos to another edition of Hashtag PBT. Hello, everybody. Look that way, Willie. They gotta see you. Willie, look over here, Papa. He's tired. Look at him. He's tired. He's gonna chill out on the table. Yeah, he's tired. He's been outside digging holes. Okay, that's enough, guys. Let's get down. Boy, calmate, bro. Este vato. Your nails are a little too much, dude. Careful. My pit bull, my weenie. Ay, yo te también quiere venir. Ah, chingao. Huerito, perrito. Careful with Huero, please. Willy. Mira cómo es Willy con Huero, mira. No lo dejan paz. Huero. Mira. Willy. Mira, ¿qué tal Pitbull también quiere? Look. Well, welcome to another edition of... Ya, madre. Parezco el Dog Whisperer, carnal. Asústame. Do I have dog hair? I'm pretty sure. Me van a traer el lint roller, Arsa. Cálmala. Dogs are beautiful, folks. We're 110% dog lovers. And they are characters. Characters, ya tiro. Güero, el chihuahua se llama Güero. El pitbull se llama Whiskey. Y el Winnie Dog, que es el más chavalo. Güero es el más mayor. Willy, the Winnie, es el más chavalo. And Whiskey está en el medio. He's, no wonder Whiskey acts the way he does. He's a middle child. He's a middle child. Pobrecito. And then I think he doesn't realize that he's like almost 90 pounds. So we can't just pick him up like we could pick up Güero and Willy. Yes. So I feel bad for him because he doesn't understand that. He thinks he's a little dog. Yeah. Y pues mira que nosotros agarramos a los perritos al puro pelo, los levantamos y todo. Y pues el que también quiere que lo levantemos. Por eso se sube y todo, ¿verdad? Mm-hmm. So, pero last night we had a little incident with our pit bull. He woke up around 3 in the morning throwing up. Yeah, it was about 3. It was a little after 3. Yeah, something messed up his stomach. Something upset his stomach. I don't know what it was. I mean, it couldn't have been the food. But, I mean, I did give him a cracker. Yeah, routine, well, but. Pues, la cosa es que los pitbulls tienen una, they have a very sensitive stomach. Mm-hmm. Pero después de que se levantó, he threw up on his bed. He's got a big bed, ¿verdad? Y de ahí, las miradas que me da. My wife got up and started cleaning. And I, you know, I had and to I get didn't up get mad at him. I was like, it's okay. Because he threw up a lot. And so he was just looking at me like all like shameful. And I he said, was it's okay. Just throw up. It's okay. It's okay. So he just continued throwing up. I felt so bad for him. He was looking at me like, damn. Yeah. Nomás me miraba los ojos arribita del colchón. ¿Verdad? Así. So cute. Así. Y me estaba mirando como chingada. La calle, bro. I'm sorry. Yeah. That was like, come on over here, papá. Don't worry about it. Pero tienes que tener mucha paciencia con los perritos. Hay unos que no tienen. As far as pit bulls are concerned, I remember when I first got Whiskey. Estaba chiquito. Y, man, una señora de Humane Society, todo eso, mm-hmm. me dice,
you should have him neutered. Le dije, ¿por qué? Dijo, because you don't understand how many pit bulls we kill per year. Oh, we have to put terrible. Down per year. And I said, so well, why would that happen? He goes, they abandon them. They abandon them. And I'm like, really? Why would anybody abandon their pit bull? I love my dog. Mm-hmm. And while he was growing up, hijo, eso me hizo un desmadre. He ripped out all the sprinkler system out back. Oh, my God. Oh, shit. Sorry. Well, it was just a couple of little wires. Yeah, no. Picnic table, too. Yeah. Your dad made us a really nice picnic table, and he, like, started gnawing on it. Yeah, no, hombre, I mean, poor but thing. Pero se le pasó, se le pasó. Just a little, he was a little teething, while. I guess, pero I understood what that lady was saying because I thought to myself, well, si llega un chavalo para la casa de su mamá y su papá con un pitbull chiquito y ahí comienza a desmadrar toda la casa, el papá le dice, ¿sabes qué? Lárgame ese pitbull, mucha la chingada, esto, lo otro, ve don pealo, dáselo a alguien. And so that's probably what happens, in my opinion. Yeah. I'm not sure. But we're totally against animal cruelty or any type. I didn't even cut my pit bull's ears and tail because I don't believe in that stuff. No, I don't believe in mutilating dogs at all, period. It is mutilation. Oh, my goodness. And they each have their own personality, and just our dogs are our family. And out of all three of them, my pit bull is the most loyal. Yeah. Yeah, because as a matter of fact, my wife was trying to, get close to me, and it was Sunday morning. We're having breakfast, and he wasn't having any of it. He wanted me all to himself. Look, check out the video. You see how he is? He's like, I was like at least 6 to 7 feet away from you. I was just kind of like baby talking with you, and he didn't like that at all. Yeah, and then aparte de eso, he in the mornings, because we used to wake up in the morning, and yo no entraba al trabajo hasta las 2 de la tarde, o hasta las 10 de la mañana, actually, ¿verdad? Yeah. And there was a time that I was going in at 2. So yo duermo hasta las 8, and you know what I mean? And my wife would get up at 5, and she would take them out, and some of them would wake up and go, hang out with her while she was, getting dressed, putting her makeup on and stuff. And ahora yo soy el que me levanto a las 5 de la mañana. My wife doesn't have to, but she does. She makes me breakfast and I wake something. Up too every day. And out of all three dogs, guess who's in the kitchen with us at 5 in the morning? Whiskey. My pit bull. Total loyalness, man. Yeah. Pit bulls are total loyal. And I love him a whole bunch. So if you have any doggies out there, you know. You even got a tattoo. Yeah, I did. Look, he's right here. I had some other stuff and I had to cover it up, so le dije, ¿sabes qué? So right underneath Whiskey, you need to put Weddle because he's tiny. And then Willie somewhere. Somewhere there. For sure. And then on this side, right here, I'm going to do a Selena tattoo. I already talked with my friend Rico Sandoval from La Mancha, the world famous La Mancha tattoos from San Diego, California. But ahora se hizo relocate aquí a McAllen, so he goes back and forth, ¿verdad? Mm-hmm. So I'm planning to get some ink before the summer's over, folks. And I'm still trying to figure out what Selena portrait I'm going to put on my arm. There's so many really nice ones. Yeah. So many. Yeah, and but it's that I've got so much history, a lot of times people get tattoos and there's a theme. Yeah. And my theme is just my life, just things that have happened throughout my life. I have my mom here, my dad, my mom. So I have a few portraits and stuff like that, pero I'm planning to get some more ink. Bueno, pues the reason we're doing this show tonight is because I came into some footage, because I've been in this business a long time. And I remember a couple of weeks ago, I guess, I was recommending a YouTube channel, De Aquí Rogelio, that has a whole bunch of classic performances by Tejano artists, norteño, cumbias, tropical, all kinds of great stuff. And local, it's really good. Yeah. And I found out that his son is the one that's putting up the videos and has the footage and all that. So I called up his son and I told him,
You know, he called me, actually. A friend of mine gave him my number, and he called me, and he told me, and I started telling him, dude, let me just tell you, bro, I really appreciate you continuing with your father's legacy, you know, showing these videos, this footage, and it's just remarkable. His career was just remarkable since the 70s, you know. And I told him, I was wondering if you had any other footage besides just musical performances, because there was a lot of other things that they would do on that show, like an interview with this bishop, I think, out of Brownsville, like Padre Juan Nicolau, and those were always really fun, entertaining conversations. And then there was a time that I got into a bet with Hugo de la Cruz, and I had long hair. Tenía una greña larga de la madre. Greña. Sí, and por eso me dijeron rock and roll James, you know, and I was in a heavy metal band. So one time I called into Hugo de la Cruz's Friday night football scoreboard show because he's from Edcal Chelsea and I'm from Mercedes, and we're bitter rivals. High school football, bitter rivals. Oh, my goodness. So I called him and I said, ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Edcouch ganó? You know, I was giving him a hard time, right? I was giving him a hard time because Edcouch had lost and Mercedes had won. Mm-hmm. So right there and then, live on the radio, on the air, he says, ¿Pues quieres apostar para la semana que entra? He called you out. Yeah, on he it. Called me oh out. My gosh. And the next week was going to be Mercedes versus Edcouch. It was a big rivalry. Mm-hmm. So he called me out on his radio show. Si quieres, apostamos la cabellera. And I'm like, and my friend Raúl Sauceda from Texas City. We're in the backyard partying. And uh-huh. when he said that, Raúl looks at me and goes, Don't do it. Looking at him and I go, órale, está bueno. So I went into the bet. And all that week, I was like, man, I'm going to lose all my hair. They're going to shave it off if Mercedes loses. So we went to the game that Friday that came up, and everybody in the stands were like, hey, rock, hey, rock, you know, because they knew about the bet. Well, I was, you know, we were losing, and I thought, it's over. It's over, my hair. Say goodbye to my long hair. Well, this guy named Joey Gracia, they throw him a pass, and he goes 75 yards for the touchdown, and we win the game, and then we scored again right away. So we ended up beating him like 31 or something, I don't know, but I asked Rogelio's son if he had the footage of me us shaving Hugo de la Cruz's hair on Aki Rogelio. And guess what? He found it. I found it. Here you go. Chicho Jacobo de Mercado de Discos en Reynosa. Y ya pasamos a la sección esperada por todos. A la sección todos los deportiva. Que aman. Y a todos los que quieren el fútbol. Ok, buenos bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Nos da gusto saludarle. ¿Y por qué estás sentado? Aquí me tiene este arbolecito sentado. Don Rubén Garza, nuestro barbero oficial, nuestro barbero oficial. Buenos días, señor. Rock and Roll James de KIWW, el hombre que ganó la apuesta, porque aquí lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Hace que dos semanas que Tigres de Mercedes derrotó a la potente máquina amarilla, por lo tanto... Era 31-14. 31-14, sí, gana Tigres de Mercedes. Derrotado. Se fue derrotado y estaba el pelo, la cabellera de por medio. Oh, sí, pero estaba un poco asustado porque en un principio estaba 17-14 y dije, no, 4 puntos no suficiente para mí. Pero de ahí Mercedes corrió el número 20, Joey Gracia corrió 75 yardas para un TD y me sacó de una... Mira, la cabellera, ¿cuánto tiempo tienes de permanecer largo el pelo, James? Tengo ya desde que terminé la escuela como 86, ahí por ahí. Ahorita le iba a pedir a Rubén a ver si me da un trim después de... Espérate a que hagas otra apuesta. Y verás que te da un trim. No, más un trim. Te da hasta rasurada. Bien, entonces vamos a aprovechar la sección deportiva. Claro. El día de hoy, Omar Lucio, el capitán Omar Lucio, está con nosotros para certificar. No se vaya. Que no se vaya de la silla, ¿verdad? Que no se vaya de la silla. Que no quede la silla vacía. Seguro que okay. Sí. Entonces, Rubén, gracias. Okay. Hoy tenemos porra, las cheerleaders de Mercedes. Muchas gracias, muy amables. Un aplauso para ellas. Tenemos público en el estudio hoy por la mañana, claro que sí. Entonces, mi estimado Rubén, a la hora que tú quieras, puedes comenzar. Vamos a ver, entonces, un close-up, mi director, para que vean qué se siente perder esta linda cabellera. Bueno, pues no se siente nada más que lo frío. Hoy. Hubo sin pelo, ni fu, ni fa. Así es. Es la porra de los Tigres de Mercedes. Pues bienvenidos y a todos los fanáticos. Bueno, pues para decirles, aquí estamos en el ambiente del fútbol. Este es el ambiente del fútbol
en el Mágico Valle. Ya habíamos tenido la oportunidad nosotros de hacer otras apuestas y haberlas ganado. Y era justo que perdiésemos una, la hemos perdido. Y pues aquí ustedes lo están viendo a través de la televisión. Están viendo cómo se está cortando el pelo de Mr. Nipunipa. Okay. Ok, qué bien. Mira, qué bien. Mira cómo se va viendo mi compadre. Se va viendo entre más cachetón. Así es, efectivamente. Okay. Okay. Pues James. Le están dejando mucho pelo, yo creo. No, todavía no acaban, tranquilos. Además, eso tiene solución, al rato lo arreglamos. Así se lo dejan porque, pues, no sé si le va a los Atlanta Braves o si le fue a los Atlanta Braves o Cleveland Indians, pero dejen el mojo. Para que quede, pueda perder también. No, lo prometido es, va a ser rapado, ¿verdad? Va a ser completo el corte de pelo. Mientras continúa, vamos a aprovechar a ver si le quedan ganas de dar pronósticos. Ok, esta próxima semana comienza la actividad jueves, Brownville Porter Cowboys contra Harlingen South. No, Harlingen South derrotará a, mira, estoy hablando acá, todavía me veo como me veo. Las cárdenas, digo, te apuesto lo que me queda de pelo a que gano de Harlingen. Okay. Panteras de Hueso, la coba contra Cardenales de Harlingen. Los Cardenales. Los de Harlingen. Vale más. No, van a ahorcar a la próxima. Estamos en territorio. Brownville Rivera, los Raiders van contra Brownville Hanna. Este juego va a estar muy bueno. Nosotros decimos que Hanna va a derrotar a Rivera. Ok, otro de los juegos es McAllen Bulldogs contra Águilas de Mission. Los Águilas de Mission derrotarán a Bulldogs. Par San Juan Álamo va contra Edinburgh North, los Cougars. Pues Par San Juan, perdóname. Sí, ya no oigo. No oigo por el ruido de la máquina. Ok. Par San Juan Álamo va contra Edinburgh, los Cougars. Oye, las orejas no se las cortes. Par San Juan Álamo. Farsa Juan Álamo. Ok. Sí. McAllen Memorial contra Nicky Rowe. McAllen Memorial contra Nicky Rowe, señor. No, pues Memorial, señor. Ok. La Joya Coyotes contra los Raiders. La Joya que me están arrimando. Sí. Dice. Oye, Renecito, dale derecho a Robert. Sí, no le está dando derecho. Es bueno para sacar el surco. Sí. ¿Quién va a ganar de la Joya y Far? No, pues la Joya, señor. Edinburgh, los Bobcats van contra Río Grande, los Rattlers. ¿Mande? Oye, ya no oye. Dale derecho, Robert. Bobcats de Edinburgh va contra Río Grande, Rattlers. No, los Bobcats, señor. Ok, otro de los juegos. Brandville López, Lobos contra Sherilyn. Brandville López contra Sherilyn derrotará a López. Roma va contra los Fresnos. Roma contra los Fresnos. Los Fresnos derrotará a Roma. Ok, Raymondville contra, fíjate quién. Los Tigres de Mercedes, señor. Los Tigres de Mercedes ganan. Muy tarde. Muy tarde, caray. No se le perdona nada. Ok, demasiado tarde. Ok. Life for Bulldogs contra los Bobcats de Riondo. Life for Feria contra Puerto Isabel. Este juego va a estar muy bueno. Le vamos a la Feria. Ok, Progreso contra Hidalgo. Que se agache. Okay. Progreso contra Hidalgo. Ok, Hidalgo. Hidalgo. Santa María. Ruega por nosotros. No le valió ni lo ruego, señor. Contra la Villa, Cardenales. La Villa, señor. La Academia Militar de la Marina contra San Benito. ¿San Benito? Y van contra Donna Redskins contra Brandville Pace Vikingos el sábado. Pues Donna, sí. Donna, ¿verdad? Donna. Sí. Vale, ya más que sí. Mira, ¿cómo la ves, James? ¿Cómo va? ¿Va bien el trabajo? No, le faltó el conditioner. Le faltó champú. Mira nada más. Ok, entonces ahí va. Ahí estamos. A ver, falta la otra máquina. Esta era nada más para así como cuando corta uno el zacate, después viene la otra, esta es la buena. Sí. Deja tú que donde se le pare una mosca se va a resbalar. O una avispa. Así si es. Se le para una avispa, ni las avispas se van a detener, ¿verdad, James? Sí, no, pero te miras muy bien. No, sí, al otro día en el trabajo te voy a hacer. Sí, lo que deberías hacer es prestar un poquito de pelo, ¿no? Sí, ahorita le presto un poquito de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien en tiempo? ¿Qué? Ahora, Rubén, nuestro estilista el día de hoy. Pues, ¿para qué le hace raya? Vete de hecho. Por cierto, de Rubén Hair Studio en la ciudad de Harlingen, tengo entendido, Rubén, que ya vas a tener tu nueva locación. Ya tenemos un lugar más grande, nos movimos para el mercado, ¿no? No le hagas mucha plática, sigue cortando, sí. Y luego. Así es que ahí estamos, los invitamos a todo el público. En el Mercado Mall. En el Mercado Mall, en Suite, ahí estamos. En la suite número 12. ¿A partir de cuándo, Rubén? A partir del día 2 de noviembre, ahí estamos. 2 de noviembre presente, lo tengo yo, Hugo de la Cruz, la cabellera perdida. Ok. ¿Qué le estás haciendo? ¿Para qué le hace raya? No, hombre, dale parejo. Ok, entonces le están dando su regalita. ¿Cómo la ves, James? ¿Crees que está quedando bien así? Sí, seguro que sí. Parece que no va a tener que ir a ver el barber por un buen tiempo. A ver si me quiere apostar algo más para la próxima semana o el próximo juego o algo así. O el próximo año, ¿verdad? A ver qué. A lo mejor el otro año nos ponemos de acuerdo. Desde ahorita.
ahorita vamos más o menos a calentarle el agua a los tamales para... Digo, ustedes, yo nada más estoy en medio. Yo nomás estoy... Yo los invito al programa con todo gusto, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo la ve, capitán? Quiero que sepas que si no quedó como tú querías, porque tú querías que un estilo de los Redskins... Qué lástima que no le hicieron así. Déjame una limpieza aquí. A ver, James, por favor, vete así por atrás de él, por favor, para que le prestes un poquito de pelo aquí a mi compadre que perdió la cabellera. A ver, mira nada. Mira nada más. Sí, se ve bien, ¿verdad? Mira. Ok. Sí. Ahora, córtale aquí otro poquito, ¿no? Córtale aquí otro poquito, por favor. No, no, todavía no. A ver ¿qué? Ok. No. Ok, la sección deportiva. Con Mr. Ni Fu Ni Fa, ya puedes descansar. No, pero espérate tantito. Yo creo que mande a comerciales así. Okay, así espera, okay. Pero espérame, espérame tantito. Ok, entonces, ¿está certificado? ¿Está correcto? Okay. No, a ver. No, perdió la apuesta y no se rajó. Oh, no, claro, de ninguna manera. A ver, la porra una vez más. La porra, ¿cómo dice Iván? A la pim, a la pom, a la pim, pom, pa. Hugo, sin pelo, ni fu, ni fa. La sección deportiva y cumplida la promesa. Ahí estaba. Antes y ahora vamos a después. Oye, okay. Parece que acabas de salir de la pinta, ¿no? Okay. Así, bueno, por eso lo hicimos a través de la televisión. Digo, para que vean que sí era cierto. No, las apuestas que hacemos es así que realizan. Hice una apuesta con James, la perdimos y aquí estamos. Ok, James, en buena hora que hayas ganado. ¿Qué fueras hecho si tú fueras ganado? Yo fuera perdido. No, yo hubiera dicho que no te lo contaba. Pues, actually, cuando miré a Hugo el lunes, le dije, Hugo, you can keep your hair en una bolsita o algo, ¿verdad? Para que se lo lleves a la vida. Rock and Roll James de KIW. Muchas gracias. Es un gran amigo, un gran compañero. Hugo de la Cruz, que los viernes a través de KGBT Radio Panamericana en el 1530 Football Scoreboard. Así es. Nuestras felicitaciones, señor. Gracias. Así efectivamente. Y le recordamos, es a las 10 de la noche, todos los... ¿Ir a agarrarla? No. Ah, entonces, ¿para qué la quita? Para que mande a comerciales. ¿Quiere verla? ¿Quiere verla? ¿Para que mande a comerciales? ¿Quiere verla? No, es que es la apuesta. ¿Quiere verla? No. Ah, bueno. Ok. Ok, para que mande a comercial, bueno, así como debe de ser. Vamos a unos comerciales. Gracias. Esa es la sección deportiva con Mr. Ni Fu Ni Fa. Regresamos después de estos mensajes de interés. Ya se puso la cachucha. Ahora sí. Se va a poner hasta para dormir. Ahora sí no lo... This episode was brought to you by the Law Offices of René A. Flores, #DWI Expert.